Buenos y malos estudiantes, a los periodistas de Tuluá se les hizo un quiz sobre Colombia. Algunos demostraron conocer muy poco su país. Sin embargo, otros demuestran que saben muy bien dónde están parados. Se dice que los periodistas son un océano de conocimiento con un centímetro de profundidad. Saben de todo un poquito. Bienvenidos al quiz Zona Rosa. ¿Qué tanto saben de Colombia los informadores? Empecemos. Capital de Colombia. Bogotá. Océanos de Colombia. No me lo sé todo, ¿por qué no pregunto otra cosa? No, pero Jané, eso es de básica primaria. Océano Atlántico y Océano Pacífico. Atlántico y Pacífico. El Pacífico y el Caribe. Regiones que componen la geografía colombiana. Para decírselas todas no terminaríamos. La región andina, Amazonía, Caribe, Orinoquía y... No sé. Me corcharon. Región andina, Orinoquía, Amazona. Son cinco, pero era otra vez. Y me falta la de las costas. Ayuda. Y... ahí está pintada la Galeano, Chancuquera. Atlántica, ¿no? Insular. La Orinoquía. Se me fue. Es mi primera clase en primaria. ¿A qué ciudad se le conoce como la ciudad de la eterna primavera? No me acuerdo. Medellín. Moneda colombiana. No sé. Peso colombiano. Peso. El peso. ¿Qué cordillera atraviesa el territorio colombiano? La central. Occidental. No me corchó. La cordillera de los Andes. La occidental. Flor emblemática de Colombia. Bien. Orquídea. ¿Qué prenda de vestir es símbolo cultural de Colombia? La falda larga que baila en la cumbia. ¿La falda? La pollera, ¿no? La de la cumbia. No sé. ¿El pueblo indígena que habita al noroeste del país se llama? Los guayú. Pueblos indígenas están los guayú. Siguiente pregunta, amigo. Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, es considerada la capital mundial de... la salsa, por supuesto. La salsa. ¿Cuáles son los ritmos musicales colombianos más conocidos? La cumbia, la salsa, ¿qué más le digo yo? El vallenato, ¿no? La cumbia, el joropo, el mapalé, puede ser, también. Los culturales tradicionales son el folclor, como la cumbia, el vallenato, que es insignia vallecaucana, y la salsa. La cumbia. Y el porro. El premio Nobel colombiano conocido por la novela 100 años de soledad se llama... Gabriel García Márquez. García Márquez. Gabriel García Márquez. El patólogo Manuel Elkin Patarroyo es famoso por estudios de una vacuna sintética contra... la malaria. La malaria. El pintor y escultor colombiano Fernando Botero es famoso por figuras de... ¿cómo se llama? No, de acuerdo. Mujeres en Medellín que son gorditas. Las gordas de Botero. Gordas. Ahora vamos con el resultado de este examen de básica primaria. Laurita Guzmán, presentadora del magazine Aquí en la Tarde. 12 preguntas, 3 malas, 9 buenas. Súper bien, Laurita. Bueno, muchas gracias y los invito a que se conecten de lunes a viernes de 3 a 4 y media de la tarde con el magazine Aquí en la Tarde. John Freddy, periodista de MiValle.co, 8 preguntas, 2 malas y 6 buenas. ¡Qué bien, caballero! Ok, un saludo para todos. Chao. Andrés Felipe Laborda,
de La Voz de los Robles. 11 preguntas, 2 malas, 9 buenas. Se nota que sí estudió. Bueno, un abrazo a todos los televidentes. Janet Zamora, periodista de PSC. 8 preguntas, 3 buenas, 5 malas. Este examencito sí lo reprobó. ¡Reprobada! ¡Qué boleta! Un saludo para todos, gracias. ¡Reprobada! Diani Galeano, directora y productora del magazine Aquí en la Tarde. 10 preguntas, 9 buenas y una mala. Con arrodillada incluida, pero muy bien. Muchas gracias y saludos a todos los televidentes de CNC.